De Donostia, eso kalean, denda berri bat zabaltzen ikusi genuen. Oso modernoa, oso argitsua eta kolore askokoa, baina erakuslei ora edo eskaparatera hurbildu eta ez dugu ez arroparik, ez jakirik, ez bestelagorik ikusten salgai. En este lokal tan bonito no venden nada, pero no es cierto que no se ofrezca nada. Eneko Goia, concejal del Ayuntamiento de Donostia, candidato de Partido Nacionalista Vasco a la alcaldía, ¿qué es lo que se ofrece en de Iaune? pues se ofrece fundamentalmente una puerta para que sea abierta y para quien quiera entrar pueda entrar y participar con nosotros en aportar ideas para tener una donostia mejor. O sea, dicho gráficamente, eso es lo que ofrece ese local que, como tú bien dices, es un local que tiene muy poquitas cosas, muchos post-its, como mucho color hemos visto, mucho, mucho color. color pues para animar a que la gente participe y nos aporte sus ideas, que es de lo que, de lo que se trata. ¿Es un intento de estar cerca de la ciudadanía? Sí, yo creo que eh, todos somos bastante conscientes de que la política vive épocas de dificultad y de alejamiento con respecto a la ciudadanía. Y desde ese punto de vista nosotros también hicimos esa reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos eh, dar un paso para estar más a pie de calle, para facilitar la comunicación, para quien quiera decirnos algo nos lo pueda decir? y para que nosotros también podamos decirle de lo que opinamos sobre las distintas cosas, ¿no? Y vimos, bueno, pues que buscar un lugar referencial que pudiera irradiar todo eso Podía ser un adiciente o podía ser un elemento que contribuyera y ahí nos hemos lanzado ¿no? a hacerlo. ¿Tenéis ya algunas ideas? ¿La gente ha comenzado a entrar en y Pues la gente ha entrado a saco. <laughs> la idea. verdad. No, no. Sinceramente, nos hemos llevado una gratísima sorpresa. Porque la gente se para. Eh, apunta cosas entra te pide un taco de post-its, vengo mañana y te los traigo escritos y, y bueno o sea la verdad es que aunque ya intuíamos que había cierto interés e inquietud por parte de la gente con respecto a Donosti y a lo que se va a hacer o no se va a hacer porque te paran por la calle y te preguntan pues la apertura de la venda esta del local este la verdad es que ha sido una explosión desde ese punto de vista ¿Mm? y tenemos ya un montón de, de post-its escritos con ideas de lo más variado. ¿Pueden servir para, como reza el, el, el lema, ideas y proyectos para una Donostia mejor? ¿Las ideas que se han recibido son para hacer una Donostia mejor? Por supuesto. Yo, yo soy de los que creen que eh, a la hora de construir cualquier proyecto y también un proyecto de ciudad, lo importante no es que uno unilateralmente proponga algo, sino que sea capaz de colaborar, ¿no? de colaborar con la gente, con los ciudadanos, en hacer algo en conjunto. ¿no? Y, y de eso se trata. Estas ideas sirven para hacer eso, para que bueno, pues podamos tejer una complicidad y generar un proyecto de ciudad que no sea el que nosotros ofrecemos a los ciudadanos, sino que nosotros compartimos con los ciudadanos. Uh -huh. Seguida le voy a preguntar cuál es la, la, la ciudad, la Donostia, que, que, que ven ustedes. Pero vamos a seguir con esos post-it. Entiendo que la gente llega allí, escribe su idea, su propuesta. Eh, supongo que también se podrán escribir quejas. Esto no me gusta cómo lo están haciendo. Y, y luego eso va a debate ¿O, o se queda en una carpeta. ¿Cuál es el procedimiento no. que se va a seguir? Vamos a ver. Eh, uno puede escribir lo que quiera, aunque yo siempre pongo una condición, que es. No faltar al respeto a nadie. Creo que esa es una regla de juego que bueno es exigible ¿no? y que todos deberíamos eh, cumplir y respetar. Hay críticas, menos de las que tal vez yo hubiera pensado, o sea, porque eh, también son aceptables, pero bueno, pues las críticas que no tienen una segunda parte constructiva, pues muchas veces no aportan demasiado. ¿no? Yo entiendo que haya quejas, que haya críticas, que la gente esté descontenta, pero nos gustaría más que, además de eso, nos transmitieran. ¿Qué podemos hacer para que esa queja desaparezca? ¿no? Y sorprendentemente, digo, nos estamos encontrando con que la gente hace más ese ejercicio que de otro. Es decir, alguna queja hay, alguna crítica hay, pero la inmensa mayoría son propuestas. En positivo, sobre opiniones de lo más variado, como digo, pues eh, yo creo que esto hay que limpiarlo más, eh, Carlos primero hay que quitarlo, hay quien dice que no. O sea, cada uno dice lo que, <laughs> lo que opina, pero en plan propositivo. Y todo esto, evidentemente, Va a tener un proceso después de gestión. Los estamos recogiendo todos, vamos a mirar en distintas categorías qué opiniones hay sobre distintos temas y vamos a ir generando debates. El Post-it es un instrumento muy fácil y muy directo para que uno pueda hacer, eh, para apuntar una idea, su aportación, uh -huh. pero evidentemente lo que buscamos va mucho más allá. Eh, a través de conferencias, de debates que organicemos sobre distintos temas, de exposiciones sobre distintos proyectos. Mil cosas, ¿no? mil maneras de, de buscar un debate y, y llegar a alguna conclusión sobre todos los temas que se nos están planteando. ¿Esos debates se van a producir allí mismo, en y Sí, eh, en primera instancia, para eso está y ¿eh? Pero I de Iagune, además de un espacio puramente físico, también tiene otros eh, soportes, como por ejemplo la página web que ya anunció aquí aprovechando en ecogoya2015.com por ahora y cuando podamos ser y aparte también nosotros nos trasladaremos a aquellos sitios a los que haya que trasladarse para hacer esos debates es decir hemos buscado un lugar en el centro porque entendemos que es más fácil conectar en un lugar céntrico pero eso no quiere decir que nos, no nos vayamos a mover por allá por donde haga falta para hablar de lo que haga falta y tener los debates que tengamos que tener ¿no? y uh -huh. recoger las aportaciones que haya que recoger. ¿Esos debates de los que hablamos eh, van a ser solamente de donostia o se va a poder debatir sobre política en otros ámbitos más amplios? Nosotros nos estamos centrando en, en Donostia. Esta es una idea que parte de Donostia, parte para Donostia y que tiene como objetivo eh, dibujar, diseñar un proyecto de ciudad. Claro, también es cierto que Donostia no es una realidad aislada del entorno y que. Todas las eh, cuestiones políticas que le rodean, pues efect eh, efectivamente también le afectan. ¿no? Nosotros no escudimos ni cerramos ningún eh, debate, pero bueno, sí que buscamos fundamentalmente el que el epicentro de, de, del proyecto que ahí se dibuja sea, sea Donostia. Eh, le hacía esta pregunta porque imaginemos, ¿no? hemos visto en los cursos de verano que, que viene una persona que sea interesantísima, que discu su discurso pueda aportar mucho, no a nivel de Donostia, ¿eh? hablo ya a nivel de Guipúzcoa, a nivel eh, a nivel eus se le va a invitar es posible montar conferencias de ese tipo por ejemplo conferencias eh, hemos hablado siempre del debate de, de charlas incluso de otro tipo de actividades de conciertos se va a abrir a más actividades nosotros estamos abiertos absolutamente a todas las opciones. Los conciertos, pues supongo que será más complicado porque evidentemente es que ya sabes que ahora los conciertos y los pinchopotes potes son lo que más atrae a la sí, gente. Sí, Lo que pasa es que bueno, eh, nosotros también estamos en el ayuntamiento y así como propugnamos el cumplimiento de las ordenanzas municipales para otros lugares, pues evidentemente vamos a encargarnos de cumplirlas, ¿no? Y desde ese punto de vista entiendo que podamos tener dificultades para organizar eventos de esas características. Luego ahí tendremos que andar con prudencia, Pero pero todo lo demás es posible en Ida y Agunea. Es más, si alguien viene y nos dice... Pues necesitamos un sitio para hacer esto. Nosotros estamos abiertos también a, a poder analizarlo y a poder dejar que eso se, se pueda hacer en Idea Agunea. ¿no? Es ese es el espíritu. También el poner a disposición de quien quiera desarrollar una iniciativa, una actividad, ese espacio que en este momento tenemos. Uh -huh. mm, se habla muchísimo sobre la participación ciudadana. Llevamos ya muchos meses, años hablando de participación ciudadana. ¿Es esto una manera de preparar un programa electoral ayudándose de las aportaciones que se pueden hacer en Idea -UNE? Sí, de alguna manera sí, pero básicamente como he dicho antes, ¿eh? o sea, para nosotros parte de una concepción de las cosas que es eh, muy importante y es la de no queremos proponer un proyecto, sino que queremos colaborar en hacer un proyecto para la ciudad, porque nos parece que es como hay que hacerlo y segundo, porque además creemos que el proyecto también va a tener su éxito en función de las complicidades que logremos. Es decir, si nosotros hacemos un diseño de laboratorio sobre la donostia que queremos eh, a partir del año 2015, pues eh, a lo mejor incluso lo podemos tratar de poner en práctica. Pero si la gente, los ciudadanos, no participan, no creen en, en ese proyecto, pues vamos a tener muchas dificultades. Si logramos un alineamiento eh, y, y compartimos un proyecto, eh, somos capaces de hacer ese ejercicio después el desarrollo de ese proyecto y la realización de ese proyecto desde luego va a tener muchas más posibilidades de éxito o sea, yo creo firmemente en que, en que eso es así ¿no? y que el esfuerzo hay que hacerlo en ese sentido porque bueno pues es en beneficio al final de, de todos los ciudadanos y, y de Donostia ¿no? que al final es de lo que se trata. No es la primera vez, además que, que el PNV, que el Partido Nacionalista Vasco trabaja en estas dinámicas de participación. Eh, en Guipúzcoa se ha estado trabajando en estos últimos meses la iniciativa que se llamó Prest, una iniciativa que también buscaba la participación, quizás de otro modo, pero seguía buscando la participación y prometía tener muy en cuenta las conclusiones que, que salían de aquellas jornadas de trabajo. ¿En, ¿En qué ha quedado todo aquello? Bueno, aquello fue un proceso que en el caso de Donostia ha tenido un desarrollo. Que es IDEA UNEA. Eh, fue un proceso de trabajo dinámico y esto también es un proceso de trabajo dinámico, y al final estamos en otra fase diferente. ¿no? Aquí hemos decidido eh, que era interesante desarrollarlo de esta manera, a través de un espacio físico de referencia, a través de unos instrumentos que permitieran esa colaboración. Luego, bueno, yo entiendo que es eh, un desarrollo absolutamente lógico de lo que fue un proceso que se puso en marcha para toda Guipúzcoa y que ahora aterriza en Donostia a través de IDEA UNEA. Idea Gunea promete estar muy cerca de los ciudadanos en Ecogoya, ¿va a estar usted en Idea Gunea ¿O, o va a haber alguien que nos atienda y después le traslade las ideas a usted? Vamos a ver, yo eh, en este momento estoy en el ayuntamiento y mi principal obligación en los ocho meses que quedan es eh, ese ayuntamiento. Pero todos los ratos, momentos que tengo libres eh, en el ayuntamiento, estoy en Ideyagunia, ya estoy allí. Eh, todo lo que puedo, desde luego estoy allí. Y a medida de lo posible, pues la atención será directa. Eh, eh, yo voy a hacer todo el esfuerzo para que eso eh, pueda ser así. ¿Igual que usted, vamos a poder encontrar allí también al resto de concejales? Pues también al resto de concejales y también a más gente que. Ha mostrado su inquietud y su interés por participar en un proceso como estos y que nos quiere aportar su tiempo. Y la verdad es que esto también ha sido una sorpresa muy agradable, eh, porque cuando nos pusimos en marcha a formular esta idea, nos dimos cuenta de que dentro de casa eh, había mucha gente que tenía ganas, y tenía ganas de aportar, y tenía ganas de estar, y tenía ganas de participar, ¿no? y también participar ayudando a que otros participen. Luego nos vamos a encontrar. Mucha gente y mucha gente que tiene ganas de aportar y de participar. Uh -huh. En Ecogoya, ¿cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta o a los que tiene que afrontar Donostia? Yo siempre suelo decir que eh, una de las principales preguntas que nos tenemos que responder y eso vamos a intentar hacer también en Idea Gunea es ¿en qué se va a basar la prosperidad de nuestra ciudad en el futuro? Yo creo que esa es la principal idea que tenemos que poner sobre la mesa. Nosotros tenemos ya nuestras ideas, tenemos nuestros proyectos, creemos que hay ámbitos en los que la ciudad es fuerte, en conocimiento, en congresos, en turismo, en comercio, en hostelería, evidentemente, y que, bueno, sobre esas bases probablemente tengamos que construir una donostia próspera, ¿no? Prospera para que después eh, podamos tener... Una ciudad con unos ciudadanos que tengan un nivel de bienestar adecuado y además exista la justicia social. ¿no? Yo creo que ese es el objetivo que todos perseguimos. Pero lo primero es lo fundamental: es decir, cuáles son las apuestas que vamos a hacer de cara a futuro, en qué nos vamos a empeñar y no desde el ayuntamiento, sino como ciudad. Es decir, los distintos agentes que participan en la ciudad en qué nos vamos a empeñar y con qué vamos a dinero de ayuntamiento. ¿Mm? Yo ya digo, nosotros tenemos desde luego nuestras ideas porque creemos que sabemos a qué sabe dedicarse esta ciudad y cuáles son los potenciales que tiene. ¿no? Pero queremos que la gente nos diga también a qué cree que esta ciudad se tiene que dedicar para ser próspera. Y ese es el proceso que hemos puesto en marcha y es lo que esperamos poder concluir. ¿no? Yo creo que ese es el reto fundamental que tiene la ciudad en este momento, el definir eso y apostar por, por aquellas cosas que, que son sus fuertes y que son las que le van a garantizar la prosperidad en el futuro. Podemos hablar de, de proyectos concretos. Eh, no sé, me vienen a la mente Illumbe, me viene el, el nuevo ayunta, eh, ambulatorio de, de la brecha. Ahí evidentemente van a estar todos esos. La calles, la estación de autobuses. Bueno, hay un montón de a cosas ver, ahí, que, que están ya unas ya muy muy encaminadas. Ahí, ahí yo y creo otras... que hay, hay cosas que creo que hay que distinguir. Es decir. Yo, por ejemplo, tengo clarísimo que el 2016 o Tabacadera son apuestas estratégicas, son apuestas que se realizan sobre la base de una capacidad que la ciudad tiene en el ámbito cultural ¿no? y que lo que buscan es un desarrollo cultural de la propia ciudad y también el lograr una mayor actividad económica, porque las dos cosas son al final caras de la misma moneda ¿no? y una cosa no debe excluir a la otra. Otras cuestiones, como por ejemplo la estación de autobuses, son elementos accesorios a esas apuestas estratégicas. Es decir, tú tienes que estar bien comunicado para poder eh, ser una ciudad que afronte eventos como el 2016, que tenga eh, un lugar de referencia internacional como eh, Tabacadera o que quiera celebrar congresos eh, de determinado volumen e importancia en, en el cursal. ¿no? Y el ambulatorio de la parte vieja... Pues también es un elemento importante, que es posible gracias a que la ciudad es una ciudad que genera prosperidad en todos los demás ámbitos y puede prestar a sus ciudadanos un adecuado servicio. ¿no? Todos son elementos de un mismo, eh, de un mismo conjunto, todos son eh, prioritarios y todos ellos, desde luego, van a ser eh, debatidos y van a ser sometidos a, a cuestionamientos y hace falta eh, dentro de ella Nosotros como digo, tenemos claro, las apuestas estratégicas de la ciudad, evidentemente pasan por el conocimiento, o sea, tenemos un potencial enorme de conocimiento, tenemos un centro tecnológico, tenemos eh, actividad biosanitaria, etcétera, etcétera, que, que genera <coughs> valor añadido en, en la industria que tenemos en el territorio, en Guipúzcoa, y eso es importante. Somos una ciudad que creo que sabe un poquito de. De, de relaciones públicas, por decirlo gráficamente, y que puede potenciar más ese carácter de relaciones públicas con relación a la empresa o a la industria guipuzcoana. O sea, podemos ser una puerta de entrada perfecta para que esas labores se desarrollen. Somos una ciudad que tiene un potencial turístico. Tenemos un potencial de, de gastronomía, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas son, evidentemente, apuestas estratégicas de la ciudad. Pero ahora hay que concretar también. ¿Cómo nos adiremos para que estas cosas de verdad eh, salgan adelante? ¿no? Señor Goya, tengo que sacar el tema de las tasas, porque tenemos ahora esta sobre la mesa, Bildu ha propuesto congelar, congelarlas para el 2015 y la oposición hace propuestas que suponen, así lo hemos leído en los titulares, que, lo, que los donos tierras van a pagar un millón de euros menos. ¿Cómo es esto? Eso dependerá, porque muchas de las enmiendas que se han acordado entre dos grupos de la oposición, y luego diré por qué entre dos grupos de la oposición, eh, tienen que ver con la actividad económica. Es decir, nosotros hemos introducido enmiendas, por ejemplo, pues, eh, a licencias de actividad, aperturas, etcétera, etcétera, que fomentan el que se puedan hacer determinadas reformas, el que se puedan abrir determinados comercios. Hemos tratado de incentivar actividades eh, de distinta índole, bueno, a través de, de, de modificaciones que introducimos de ordenanza de OTA, pues facilitando que los gremios, por ejemplo, pues puedan aparcar en un lugar OTA para hacer su trabajo en un domicilio, en una vivienda. O sea, son mayoritariamente enmiendas que buscan generar mayor actividad económica. Si logran su objetivo, eh, no tiene por qué ser un millón menos. ...de recaudación... ...si hay mayor actividad económica de la ciudad... ...evidentemente también tendremos una mejoría... ...de la recaudación... ...desde ese punto de vista es una apuesta también... ...la que se realiza... Por... Pues Bildu les está achacando querer paralizar la ciudad... ...pues bueno, Bildu tiene una estrategia... ...que a nosotros nos eh, antoja... ...cuando menos exótica... ...y voy a la primera parte que he dicho antes... <laughs> ...es muy curioso... ...que quien hace la propuesta de modificación de tasas... ...no se haya dirigido a ninguno... ...de los grupos municipales... Y sé de lo que hablo porque he preguntado a dos otros dos para tratar sobre la cuestión y tratar de llegar a algún acuerdo. Yo creo que de antemano tenían el titular y les ha dado absolutamente igual lo que los demás hemos dicho. ¿no? Y bueno, si esa es la manera que ellos entienden de, de gobernar una ciudad, de llevar las cosas hacia adelante, pues allá ellos, ¿no? Pero nosotros desde luego no la compartimos. Creemos que es importante hablar, creemos que es importante negociar y creemos que es importante tratar de llegar a acuerdos. Y eso es lo que hemos hecho. Porque además lo que ha salido no es lo que nosotros proponíamos. Pero claro, es que nosotros somos seis de veintisiete. Lo que no sé es si Bildu todavía, después de casi cuatro años, ha aprendido que son ocho de veintisiete. Yo, señor Goya, le invito a que usted participe aquí en los debates que solemos tener los viernes con los concejales del Ayuntamiento, porque no sé si es muestra de lo que pasa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en las oficinas, pero esto suele ser un auténtico gallinero. Lo sé, y te veo sufrir. <risa> <risa> y se sufre mucho, además. <laughs> pero ya te dije una vez que hay que actuar sin, sin contemplaciones. ¿eh? Y Les que voy hay que a cortar desadojar. el micrófono a todos. No, voy yo a el micrófono. Vendré, vendré encantado a, a participar. Los gallineros me gustan menos que a ti, creo. <laughs> Pero haremos lo que podamos para mantener un poquito de orden. Muy bien, ocho meses quedan para las elecciones. ¿Cómo vienen estos ocho meses para Ineco Goya? Pues vienen movidos, o sea, vienen movidos porque hay que desarrollar la actividad que hay que desarrollar en el ayuntamiento, que es nuestra principal obligación. Quedan ocho meses de tomar decisiones dentro del ayuntamiento. Y a eso se añade ahora también. Eh, todo este nuevo, nuevo proceso que, bueno, pues desemboca en, creemos que el 24 de mayo, porque todavía no sé si la fecha oficial es esa, eh, y que genera otro trabajo añadido, que es el de eh, contrastar ideas, recoger aportaciones y todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La verdad es que yo al menos lo afronto con una enorme ilusión, eh, con muchas ganas, Y bueno, pues eh poniendo todo lo que puedo de mi parte y todo lo que sé, ¿no? Desde ese punto de vista yo estoy contento eh porque además veo a la gente con con ganas y y bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí este reto, pero vamos a ir a por todas. En goi askarik asko gaur gurekin kalen nagusian izateagatik eta suerte eh, handia izan dezazuela ideia egunearen proiektu horrekin. Eskerrik asko zuei.